Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, minimizó este lunes las críticas que han desatado algunos nombramientos de su futuro gabinete. También puedes leer, Clouzier asegura que había mejores opciones que Bartlett, entrevistado por medios locales en el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco. AMLO consideró que son normales las descalificaciones luego de haber anunciado que el expriista Manuel Bartlett será el nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Andrés Manuel López Obrador. Foto Agencia Reforma. También puedes leer, decepciona a legisladores nombramientos en Pemex y CFE, como vamos a poner orden y se va a terminar todo ese atraco, no les gustan algunas cosas, dijo el virtual presidente electo, los entiendo pero el pueblo votó para que haya un cambio verdadero y yo no voy a ser tapadera ni nadie, voy a cumplirle a los mexicanos, hay una guerra sucia contra su gabinete, se le preguntó. Creo que es natural que exista la crítica porque durante muchos años se llevó a cabo una política en donde no contaba el pueblo, eran nada más los políticos y los llamados hombres de negocios los que dominaban México. López Obrador anunció que en su administración habrá una reestructuración de la CFE que afirmó hoy se ve obligada a comprar energía a los particulares. Hace 20 años, éramos autosuficientes en generación de energía eléctrica. Ahora ya compran la mitad de la energía eléctrica que consumimos y se paga muy caro porque se están entregando hasta subsidios a las empresas que le venden energía eléctrica a la CFE, aseveró. Se piensa que el subsidio se le da al consumidor y no, el subsidio se le está dando a empresas que le venden energía eléctrica a la CFE. Han dejado que se cierren las plantas de generación de energía. Por otro lado, López Obrador reiteró su llamado a la calma a los trabajadores sindicalizados, ya que la descentralización de la administración pública que tiene contemplada no afectará sus empleos. No se va a despedir a nadie y el ajuste lo vamos a hacer arriba, arriba los de abajo y abajo los privilegios. En esta nota, Política México AMLO Gabinete Manuel Bartlett.